Ayala pisando 2-3 metros, terreno azulgrana frente a las plateas. Mitsubishi, un vehículo todoterreno con alta tecnología, diseños modernos, robustos, estables y seguros. Búscanos en nippon.com.py. Nippon Automotores, 46 años, arriba, haciendo siempre con trips. Agencia de viajes, hace que tus sueños tomen vuelo. Contanos en Ciudad del Este. Sobre la izquierda, arriba, saque de costado que ahora favorece al cuadrado de Cerro Porteño. Ahí está el número 17, levanta la pelota buscando a Romero, buscando a Alfio también. Movilizándose, intenta, se mete por el medio, corre Oviedo, Alfio para Cerro, abre por derecha para Enzo, la está dominando sobre esa zona, la domina Enzo, el centro para Romero, gol, gol. Es con la cabeza y para mandarlo al fondo de la red. Grítelo, grítelo, grítelo. Gol azulgrana, arco sur en defensores. Apenas prácticamente arrancado el segundo tiempo. La pelota larga sobre la punta para Enzo. El centro sin dudar. Y Fernando Romero, de gran momento en el cuadro del ciclón, abre la cuenta. Se pone en ventaja el Club del Pueblo, la mitad más uno, el ciclón de Barrio Obrero, el marcador ahora en defensores, Cerro, 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 Cerro Porteño 1, Abeliano 0. La opinión de Jotita Bernabé. La jugada que empieza con un saque de costado desde el sector izquierdo, la movió correctamente Cerro Porteño de lado a lado con un Alfio Oviedo destapado en mitad de cancha, termina descargando la pelota por la zona derecha para el destapado Enzo Jiménez. Enzo tenía la marca pegadita de Martinich, pero cruzó un muy buen centro con la comba que lo favorecía Fernandito Romero. La primera pelota que toca en el partido, Romero aplica un cabezazo limpio al medio del arco de Cristóforo. Por testazo de Romero, Cerro Porteño se pone en ventaja en el partido. Le está ganando a Emiliano por 1-0. El gol se produjo, Jaime, al minuto de la segunda etapa.